quien testigo me será, que en mi vida son pocos los obreros. Quién irá de mi niña? Yo iré, Dios la luz me llevaré. Yo iré, y yo testigo. Fenomenal, ¿verdad? Estamos saliendo de todo internet. Qué bueno, ¿verdad? Usando la tecnología para lo bueno. Porque a algunos como que no les funciona mucho el cerebro, ¿verdad? La tecnología. Qué barbaridad las cositas que salen allí, ¿verdad? Y lo tremendo es que este hermano está ahí. No, hombre, no es que voy a predicar yo, ¿va? Ahorita les viene. Ahorita, ¿verdad? Algunos dicen, yo quiero también el alimento del cielo. Ahorita entonces, hermanos, gloria a Dios. Ya hemos cantado. Ahora viene la palabra del Señor. Amén. No se vayan. Que ahorita, como dijo Marino, de arriba viene lo bueno. Con nosotros, un hermano que lo hemos escuchado, que el Señor lo usa mucho. Y como dice la palabra, examinarlo todo, dijo el apóstol Pablo.
pero retener lo bueno. Usted no se fije en el perfil de la persona, sino en lo que lo respalda la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Con nosotros, hermano David Viera Fuentes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios sigue siendo bueno. Amén. Los malos somos nosotros. Somos tan malos que ni acercarnos queremos. Si usted supiera cómo se ve, estamos transmitiendo internacionalmente. Aleluya. Sí, amén. Y hay gente en países que Dios me ha concedido visitar que nos comentan ahí, dicen, qué ingrata esa gente, y nosotros cómo deseáramos estar ahí. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, todo este montón de sillas vacías, la gente amontonada allá. Gloria a Dios. Allá están uno encima de otro. Entonces el amigo viene, y siempre el amigo por naturaleza quiere quedarse ahí atrás. Entonces el amigo viene y se queda en la calle donde está muy lejos, mejor me voy, porque nosotros le quitamos el puesto. Le estoy saludando, voces. Yo saludo dependiendo del carácter de la persona. Y este es el saludo que me permite Dios darles. Pero quiero hacer un llamado a los nacidos de nuevo. Acercarse un poco. A los nacidos de nuevo. Si hay algún creyente, alguien que busque a Dios todavía aquí, que se mueva para adelante. Gloria al Señor, que se levante de allá donde está y se venga por aquí, que demuestre ahí viene, que todavía oye a Dios en su corazón. Esto no me correspondía hacerlo yo, esto se hace antes de que se comience el culto. Gloria al Señor. Y para mañana se emperchan las sillas allá y se le está dando la silla al que va viniendo, que se venga a sentar aquí adelante. Alabia a Dios si puede. Aquel que no quiere aseña, hay que darle pal. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno. Hay gente todavía creyendo. Por eso yo siempre digo, no todo está perdido. Dios bendiga a los hermanos ministros. Cuando yo voy con la iglesia a una campaña, y el pastor o el dirigente dice, hermano, por favor, muévanse para adelante. Yo me paro ahí y le hago a ver si no está la gente que yo pastoreo ahí entre esa gente que no quiere moverse. Veo quiénes son y el domingo nos arreglamos en la iglesia. Porque como pastor no se siente bien un hombre de Dios que la gente que anda con él sea rebelde y lo defraude. Alabia a Dios si puede. Pero por algo se llama rebaño, no todo es oveja. Dios bendiga a los ministros otra vez. Dios bendiga a los amigos que están con nosotros, a los hermanos que han ministrado la alabanza. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga maravillosamente. Hemos tenido alabanza para todo el año. Alabia a Dios si puede. Viene palabra de Dios para 2 años también. Y vamos a tener esa palabra bendita esta tarde, esta noche. Hermanos, saludando también a todos los que están con nosotros en nuestro canal de YouTube, a través del Facebook y a través de las radios que están enlazadas. Dios les bendiga maravillosamente donde quiera que estén en los 4 puntos cardinales de este planeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según el apóstol Juan. Capítulo 3. Alabanza al Señor. Capítulo 3. No se imagina qué versículo vamos a leer. ¿Cuál? Gloria al Señor. ¿Cuál? Tal vez se aprende usted. Vamos a leer el último versículo. El último versículo. Bendiciones para los hermanos Chacón, a quien conozco a mucha honra desde que yo tenía 12 años. El esposo de Lolita es de mi cantón. Y el esposo de Lolita se murió cuando tenía como 9 años.
¿Cómo dice? Sí, se murió. Y resucitó en los brazos de mi abuelo y ahí se le profetizó su ministerio. Nectalí Alvarenga. Hijo de Pilar Alvarenga, pioneros de la iglesia, apóstoles y profetas. Bueno, de las dos apóstoles y profetas, la original, la primera, la libre. Y de ahí pues salió la que se llama la jurídica, le dicen en la unión, que es la del Salvador. Alabe a Dios si puede. Como un abortivo, Dios me ha llamado a mí también de ese cantoncito. Un semillero de predicadores. Alabe a Dios. Gloria a Dios. Leemos la palabra para la gloria de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Alguien dijo amén? Amén. Porque por ahí miré un rótulo que dice Jesús solo. No, el Cristo que yo predico tiene Padre. Amén. ¿Y el suyo? Sí, también. Ah, bueno, entonces, en el nombre del Padre de Jesucristo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer al hombre pecado en la tierra. Le alaba. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Añade bendición en nuestra vida, Señor, a través de tu bendita palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos la gracia, Señor amado, por la oportunidad que nos permites de leer tu bendita palabra en esta maravillosa tarde. Señor, estamos aquí en reubicación 3 de Chalatenango. Dios mío, estamos juntamente con nuestros hermanos que se han reunido para juntos proclamar que tú eres el único que puedes librar al hombre de la ira venidera. En el nombre de tu Hijo amado, soberano Dios, usa mi vida como ese canal de bendición, pero no me deje vacío. En el nombre de Jesucristo, que la palabra llegue no al oído solamente del hombre, sino que se implante en su corazón, que redarguya la vida del hombre a través de tu espíritu. Oh Señor amado, y sea convencido de pecado, de juicio y de justicia. En el nombre de Jesús, la iglesia del Señor dice amén. De un fuerte gloria a Dios sentándose. Alabanza a Jesús. Gloria a su nombre. Qué bonito está esto aquí, hermano. Felicitamos al alcalde encargado de arreglar aquí. Y le pedimos que para el otro año nos tenga otra gradería más grande allá. Hay que pedir, hermano. Y el que pide, recibe. Alabe a Dios si puede. Gloria. Así que vamos a meditar en este mensaje de hoy. Si no quieres al Hijo, te caerá la ira de Dios. O sea, si no tienes al Hijo, la ira de Dios viene sobre ti. ¿Cuántos se alaban al Señor? Solo hay dos opciones aquí: o el Hijo o la ira de Dios. A su nombre sea la gloria. Esta es una bellísima conversación. Yo voy a tratar de ser bastante breve. Pero oiga esto, breve para mí son 3 horas, no se preocupe. Alabanza al Señor. El problema es que yo según cantan así predico. Bendito sea Dios. Ahora, oiga esto, una hermosa, una bella conversación de Jesús con Nicodemo. El Señor Jesús, y no solamente la ley por ser ley, el Pentateuco, sino que eran hombres que escudriñaban todo lo escrito por los santos profetas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este hombre, hermano, llamado Nicodemo, hermano, no solamente aprendió él, porque Jesús a través de esta conversación nos enseña a nosotros todavía esta noche en este lugar. Yo sé que Dios tiene misericordia todavía, y el amigo que está con nosotros, hermano, tiene oportunidad todavía, y el hermano que anda ahí bajo de agua y medio descalabrado en la iglesia tiene el último versículo de toda esta gama de enseñanza. Pero yo voy a empezar desde el principio del capítulo. Cuando llegue el 36 comienza el mensaje. Alabe a Dios si puede, porque el mensaje lo leí ahí. Ahora, la Biblia dice que este hombre llegó de noche. ¿Cómo llegó? De noche. Razones sobran para llegar de noche a un lugar como este. Amén. Como que de día da pena.
si hasta los creyentes esconden la Biblia en el día. Cierto. La hermanita viene con el cubierto en medio del brasielo en el delantal. Y hasta que se siente en la silla se lo pone viendo para todos lados. Como que la andan persiguiendo. Claro, si la vecina sabe cómo se porta. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay hermanitos que ahora la Biblia la andan solo en el teléfono. Y si andan Biblia es de bolsillito. Aquí la andan atrás debajo de la cartera. Aleluya. Por eso cuando los matan descubren que son creyentes hasta que ya están muertos. Y dice el que lo mató: yo hubiera sabido que era creyente, no lo mato, pero lo miré malicioso. Va con esos pantalones de embudo lechero que se ponen ahora. Alabe a Dios si puede. Y con ese pelo parado como guatusa jubilada con tanta melcocha ahí. Hermano, hay que dar testimonio. Si usted tiene a Cristo, tiene que dar testimonio. De modo, mire, usted anda los zapatos rotos con los dedos de afuera y logró comprar un par nuevo, se lo regalaron. Usted se alegra, pues. Y hasta camina así para que lo vean. Porque anda alegre, anda estrenando, anda nuevo. Con Dios tenemos misericordia nueva todos los días. Tenemos nueva vida. Tenemos nueva esperanza. Tenemos una fe. Ah, ¿cuántos alaban al Señor? Una fe viva. Dele fuerte esa gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, hermano, este hombre llega de noche. Yo tengo derecho a opinar por qué razones llega de noche. Y una de ellas es porque, hermano, la gente en el mundo se avergüenza de Cristo. Ya dije que ustedes también a veces, pero hoy voy con el mundo. La gente en el mundo se avergüenza de Cristo. Se avergüenza de decir que son cristianos. Alabanza al Señor. Cuando a mí me encontró por primera vez el coronel Rolando Herrarte, me encontró por donde platicaba conmigo y se me quedaba viendo y me dice: hey, mira, me dijo, me tenés bien mal. ¿Por qué? Es que estoy viendo algo raro. Alabe a Dios, hijo. Hemos platicado un buen rato y no has dicho ni una mala palabrota, vos. Ah, no, claro. Yo era como algunos de ustedes son todavía. Oiga, hermano, no te he oído ni una malcriadeza, me dijo. No te siento tufo a tabaco. No te veo los ojos vidriosos. No has fumado droga. No te siento olor a alcohol. ¿Qué ha pasado en tu vida? Te veo raro. Eso raro se llama Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso raro se llama Cristo. Pero el culpable era yo, porque este hombre estaba enchivolado ahí. Porque el culpable era yo. Teníamos 5 o 10 minutos de estar platicando y yo no le había dado testimonio de que mi vida había cambiado. Hasta que él empieza a preguntarme. Hasta que nos escarban un poquito, empezamos a sacar el jengibre. Alabe a Dios si puede. Tenemos que decir a voz en cuello, sin vergüenza alguna, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sabemos el versículo y la gente lo dice, pero en el templo. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para hablar. Es una carreta en el templo. Pero afuera, ¿qué pasó? Aleluya. Afuera se disfraza. Causa vergüenza a veces el Evangelio. Imagínese a los del mundo. La gente en el mundo no quiere nada con Cristo. Si quisieran, aquí estuvieran alabando a Dios. Pero demostración de que no quieren es que no están ni aquí. ¿Cuántos habitantes tendrá esta colonia? Saque la cuenta, ¿cuántos hay aquí? Si ni la iglesia local está toda. No la conozco yo. Estoy profetizando, pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me está escuchando? Vergüenza, podía haber sido vergüenza. Porque si él llega en el día, ¿qué iban a decir los otros rabinos? Nicodemo anda allá con los aleluyas, con los Jesús. Ahí anda con los creyentes, con los seguidores de Jesús. Entonces él, para evitar crítica, esperó que se hiciera noche. Se vino pegado a los piñales y llegó. Y cuando llega, impresiona a Jesús, según él, con un saludo. Pero a Jesús no lo impresiona a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no trate de impresionar a Jesús con nada, que Él no se impresiona con nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo único que Él no rechaza y no tira para atrás es aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Pero no lo sorprende. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre. Y lo saludó y le dijo: Maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro a Israel, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él.
qué tremenda escatología de este hombre, qué tremenda teología. Había estudiado todas las profecías, desde el Pentateuco hasta las profecías de Zacarías, hermano, aleluya, de Malaquías y de todos estos profetas. Había visto todo lo relacionado a la profecía de la venida del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador del mundo. Y dijo: hemos llegado a un acuerdo con todos los que estudiamos, que tú eres el maestro que viene para Israel, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Era suficiente expresión para que Jesús le dijera: Nicodemo, te felicito, venite el domingo y te doy un diploma. Pero Jesús no dijo eso. Tajantemente Jesús respondió y dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, no entendiendo esto, porque era un viejo así bien raro, dijo: ¿cómo yo, siendo viejo, vamos a hablar en el estilo chalateco, me voy a meter a la panza de mi mamá usted y voy a volver a nacer? Ay, Nicodemo, le dijo el Señor, ¿eres tú maestro de Israel? Oiga, qué clarito esto, hermano. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Cómo serán tus alumnos? Imagínese si el que está al frente, tiski, miski, no, que más que ni siruki, más que está perdido. ¿Cómo no están perdidos los que le dicen amén a eso sin saber qué es? Amén, dijo toda la gente. ¿Y entendió lo que le dijo? No. Entonces usted está más perdido que la otra cabra que está allá. Alabe a Dios si puede en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Nicodemo, tú no me entiendes. Si eres maestro de Israel, te estoy hablando cosas materiales. ¿Qué tal si te toco el tema en profundidad espiritual? No me vas a entender, dijo el Señor a Nicodemo. Te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar, ahora no es ver, sino entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor empezó a hablar esta plática con Nicodemo. Y el Señor empieza a decirle a este hombre, hermano, que el Señor era necesario que viniera a este mundo. Le dijo: tú has oído hablar de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Te digo que es necesario que el Hijo del Hombre, así es necesario que sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Nicodemo se quedó perplejo. Primero, porque hay una responsabilidad para ser salvo. Una es recibir al Hijo. Y la característica esencial de haber recibido al Hijo no está en decirlo con la boca, sino en nacer de nuevo. Aquí se fueron los amén. Ahí no va usted a sorprender a Dios con 50 años de evangelio. Hay gente que se alaba por 40 años, 30 años de evangelio. Yo voy llegando a 29 y estoy en kinder, no se preocupe. ¿Cuántos alaban al Señor? 29 años, este domingo que pasó, 29 años cerradito, de que un día, después de ser un militar corrupto, soberbio, patirifuso y mañoso, me arrodillé en un altar recibiendo a Cristo un 23 de febrero a las 10:30 de la noche. Y a partir de ahí, mi vida cambió. Yo no sé si la suya ha cambiado, estoy hablando de la mía. Mi vida cambió. ¿Cuántos han cambiado su vida en Cristo Jesús? ¿Cuántos han nacido de nuevo en Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen una nueva perspectiva de la vida eterna? Porque antes, en la vida eterna, pensábamos que donde llega el perro llega la rabia, y que después de esta vida no hay otra. Pero en Cristo nos damos cuenta que la vida es eterna y que con Cristo la vida es mejor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. El Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo. Me dijo un hermano: ¿y usted cuándo va a predicar un mensaje de amor? De amortiguador. ¿Y de qué es lo que estoy predicando aquí, pues? O sea, la gente piensa que amor es decirle que así adúltero va para el cielo, que así fornicario va para el cielo, que así lesbianita va para el cielo, que así afeminado va para el cielo, que así de religioso va para el cielo, que idólatra va para el cielo. ¿Ese es amor? No, el amor de Dios es la verdad.
se predica por amor y con amor. Pero si yo se le escondo, yo no lo amo. Ni me amo a mí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Pablo dijo, aunque yo dé mi cuerpo a ser quemado en una hoguera, pero si no tengo ese amor, de nada me sirve y nada soy. Pero me dijo el hermanito de estos de anillo cuadrado, me dijo, pero que no ha leído ahí que la Biblia dice que ni Jesús vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Y yo qué dije? ¿Qué estoy predicando yo? No, pues sí, me dijo, solo condenación, solo ira de Dios, solo juego. Bueno, si eso es lo que falta, eso es lo que hay que gritar. Todo lo demás ya lo tiene el hombre. El hombre ya está empaquetado para irse a quemar. Solo hay que decirle para dónde va, tal vez se desempaqueta y se viene con Cristo y se salva. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la interpretación de ese versículo de Jesús para Nicodemo, el Hijo del Hombre no fue enviado a condenar al mundo, está clara. El Señor no vino a condenar al mundo, ni lo está condenando. El mundo ya está condenado. Y cuando alguien ya está condenado, no ocupa que lo condenen. ¿Sabe qué es lo que hacen los jueces cuando el que ya está pagando 80 años adentro y le descubren que también la otra maleta era de él? Le ponen 20 años más sobre la misma condena que tiene. Pero ya no le hacen ni juicio. Solo le mandan a decir que sigue 20 años más después de lo que tiene. Porque ya no merece un juicio, ya está condenado. El que está condenado no ocupa condenación. Lo que ocupa es que alguien le grite que hay un abogado que lo puede sacar de ahí y lo puede salvar. Y ese abogado es el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre sea la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. El Señor habla del testimonio como Hijo de Dios para Nicodemo. Pero Nicodemo se quedó entre que entiende, que no entiende, pero a la última yo descubro que Nicodemo entendió. Porque a la hora de las horas y a la hora de los, como que dicen ahí, hermano, a la hora de los cohetes, los que andaban con el Señor, aquellos nunca te dejaré, nunca te traicionaré, nunca te negaré. Eso, con el pelo parado salieron. Aleluya. Yo he oído predicadores y dice, primero que Dios me quite la vida antes de pecar. Otra semana andan borrachos. Y digo yo, Señor, ¿por qué no lo desnucaste en la tarima? Tal vez tenía algo bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Todos se corrieron, pero ¿quién fue el que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo? Nicodemo. Fue Nicodemo. Por ahí se halló un José de Arimatea y le dijo, tú tienes un sepulcro ahí desocupado, ¿verdad? Bien bonito, sí. ¿Por qué no lo prestamos? Oiga la palabra, prestar. Prestémoslo. Pues sí, ya se sabe que solo se ocupa para 3 días. Aleluya. Porque si yo tengo una bóveda ya hecha, que Dios me libre, ¿y para qué voy a hacer bóveda? Yo mejor compro frijoles. Y de todos modos me van a enterrar. Alabia a Dios, si ahí está la gente pagando caja, mejor compre frijoles, ¿sabes? Y tenga más fuerza para decir aleluya. Se le fue su energía en la bóveda. Pero si yo tengo una bóveda, un nicho le llaman ahí, nicho le dicen a los Dionisios, no se va a enojar conmigo. Un nicho, una bóveda ahí en el cementerio. Y se muere alguien así de repente, pues yo digo, tomen esa, es que la estoy donando, porque ¿cómo decir? Se la voy a prestar. ¿Y cuándo lo voy a sacar? No se va a salir de ahí. Entonces Nicodemo estaba buscando sepulcro prestado, porque Nicodemo sabía que Jesús iba a resucitar. Dios bendiga a los cuatro que saben que Jesús resucitó. Nicodemo sabía, entendió el mensaje de Jesús, y por eso José de Arimatea presta su sepulcro. Nicodemo trae sábana y Nicodemo encara al gobierno de ese entonces, al Herodes y al Pilato, y le dice, quiero que me autoricen bajar el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna. Y le dieron la autorización, lo bajó, lo envolvieron con lienzos, con especias aromáticas, y lo metieron, rodaron la piedra y mandaron guardias a cuidarlo. Y el diablo se equivocó, porque ni la guardia ni la piedra pudo detener a Jesús. Él se levantó victorioso. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora?
tres días y tres noches. Jesús en el corazón de la tierra. Yo tengo un mensaje y ahí lo busca usted por ahí en internet, creo que está. No todos los mensajes están ahí, pero hay unos que ahí están. ¿Qué hizo Jesús en los tres días y las tres noches? Oiga, porque el Cristo que yo predico es el de la Biblia. El de la tradición romana. El que te lo dibujaron con ceniza como gato goloso antier en la frente, ese es otro. El que dibuja a la religión todo despernencado, derrotado, con un pelo a yegua jubilado y un manto morado y todo cabrado ahí, ese no es el de la Biblia. El de la Biblia tiene ojos llamas de fuego. Su rostro es más refulgente que la luz del sol en pleno mediodía. Su pecho es como de bronce, sus piernas de marfil. ¿Cuántos alaban al Señor? De su boca sale una espada aguda con la que pelea. Su voz es más grande que el estruendo de las muchas aguas. Ni los cielos pueden contener su gloria. El rubio, el distinguido entre 10,000 de las fuertes de gloria a él. El Cristo victorioso, el que viene de nuevo, ya no relacionado al pecado, sino a meterle juicio a este mundo. Dele fuerte ese aplauso sea para él. Por la idolatría que está metido dentro de la misma iglesia evangélica. Y perdón, pero la culpa es de nosotros los predicadores. Que todavía no hemos sacudido el matate de tantas chingaste que ha quedado del mundo. Ahí está la gente preparando el pescado para el Viernes Santo. ¡Aló, aló! Ahí está. Ya lo peste. Ya bajaron los jocotes y los mangos y los tienen tuyendo para la miel de... Sí, la gente va a coronar el 2 de noviembre, la gente hace pan el 24 de diciembre. Hermano, en la iglesia. Bueno, sí, hasta pastores, voy a hacer la vigilia del nacimiento de Jesús. Pero el Cristo de esta Biblia no es el que se presenta por ahí, porque el que se presenta por ahí lo sepultan un viernes en la tarde y lo resucitan domingo en la mañana. Y ahí tenemos un grave problema. Cierto. Porque, hermano, son tres días y tres noches. Y tres días y tres noches son 72 horas. Los que fueron militares saben, cuando a usted le dicen 72 horas de permiso, son tres días y tres noches exactos. Y a la hora que salís, a esa hora te presentás al tercer día. Al corazón de la tierra, tres días y tres noches. Aquí se está yendo el gozo, pero ya va a venir. No se preocupe, que pegue viento fuerte, yo me eche piedras en la bolsa, que no me bote. Pero oiga esto, y ando aquí un quintal de hierro en toda esta rodilla, aleluya. Gloria al Señor. Oiga esto, tres días y tres noches, oígame hermano, y yo ya me enredé con esto, tengo que sacarlo adelante. ¿Quién es ese Cristo que usted predica de Viernes Santo, de Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección? La Biblia no habla de esto. No aparece Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. ¿A dónde está eso? Domingo Ramos tampoco. Yo solo conozco a Domingo Ramos, un viejito que vive en la Unión. Yo también. ¿Cuántos alaban al Señor? No existe. Pero nosotros ahí estamos, hasta la diaconisa de la iglesia. Cuidado, niño, bájate ese caballo que hoy es Viernes Santo. No corras. No te subas al palo. Es malo bañarse. ¿Y qué está comiendo? Carne asada. Uno coma carne en Semana Santa. Pero adulteran. Eso se llama tradición, religión barata. Pero si Jesús fue enterrado un viernes al atardecer, tenía que resucitar un atardecer de un tercer día después, habiendo pasado tres días y tres noches. Pero hágame el favor, pero vaya a traer cura de una vez, porque aquí hay un cura cerca, no sé si va a ir hasta Chalatenango, vaya hasta allá. Porque yo me hago ahorita mismo católico y que ahorita mismo me eche el agua maldita, perdón, bendita, porque si hay bendita hay maldita, y que me ponga la cruz de gato aquí y yo me hago católico. Si usted me saca tres días y tres noches, del viernes al atardecer al domingo en la mañana. Alguien dijo, pero es que el viernes se cuenta como día y el domingo también como día. Un momento, la Biblia dice que no había amanecido cuando él ya había resucitado. Me salí del tema, no, lo tengo en surco todavía. Porque más de cinco religiosos se van a convertir a Cristo aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
Pero hagámosle el favor a esta gente de agarrar el viernes como día y el domingo como día. Entonces, el viernes como día, el domingo como día y el sábado como día, tenemos 3 días. Ahora, la noche del viernes, la noche del sábado para amanecer el domingo y la otra noche, ¿quién me la regala? No tiene respuesta. Claro, porque no es el Cristo de la Biblia. Alabe a Dios si puede. Nicodemo lo aprendió claro, que Jesús iba a resucitar al tercer día. Por eso está buscando una bóveda, una tumba prestada. Y mientras Jesús estuvo en la tumba, no cree usted que estuvo durmiendo mientras la abuelita le estaba rezando. No. Él fue a los espíritus encarcelados a las profundidades del infierno, le pegó una cachetada al diablo, le arrebató las llaves del mismo infierno y a la muerte le quitó la autoridad para que no tuviera dominio de condenación en nosotros. Puede matarnos físicamente, pero el alma no la puede matar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dele fuerte esa gloria a Dios. Y esa es la bendición que tenemos en el Cristo de la Biblia. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que se rehúsa a tener al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No que simplemente vendrá, ya está encima. La ira de Dios ya está encima. No me venga con el cuentecito, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Ese es un proverbio de Mangandi, del sacerdote pagano idólatra de los, ¿cómo le llaman eso, hermana Lolita? ¿Se acuerda usted? Mangandi, el viejito aquel que anda una sábana achotada todo el tiempo en el lomo. De los hindúes. Por ahí anda. ¿Me está escuchando? Y nosotros predicamos, Dios ama al pecador, solo aborrece el pecado. Está airado con el pecador todos los días. ¿Cómo está Dios con el pecador? Airado. Y no tardará, dice la palabra, en que el hombre reconozca la ira de Dios, pero será para muchos demasiado tarde. Usted que está a tiempo, sea inteligente esta noche y abrace al Hijo, porque es el único boleto para escapar de la ira de Dios. Esa es la garantía para escapar del juicio eterno. Esa es la garantía para escapar de la gran tribulación. Esa es la garantía para escapar del infierno, del lago de fuego, de la tortura de los demonios en la gran tribulación. ¿Me está escuchando? La única garantía, el boleto de escape, se llama Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Si lo tienes a Él, tienes la vida. Su nombre. Por eso es que Jesús en esta conversación finaliza diciendo esto. Vamos a avanzar ya. El que cree en el Hijo, amén, tiene vida eterna. Hay un adagio, un refrán, un dicho que la iglesia no lo debe decir. Hay cosas que no caben con la iglesia, hay que sacarlas. Amén. Y es ese refrán tan feo que nosotros decimos muchas veces: para todo hay remedio, menos para la muerte. ¿Usted lo ha oído? No, usted lo ha dicho. ¿Que lo ha oído? ¿Que lo ha dicho? Está haciendo algo y se le echó a perder, está haciendo un pedazo de pared y se le cayó. Ah, para todo hay remedio, menos para la muerte. Se le echó a perder la tortilla, pues está viendo la novela con la boca allá. Para todo hay remedio, menos para la muerte. El Chucho se llevó las masas. Pero ese refrán no va con la iglesia. Porque quiera o no, la Biblia a mí me enseña, y aunque el diablo le guste o no le guste, lo entienda perencejo o no lo entienda, yo sí lo entendí, que si yo tengo al Hijo, tengo la vida. Y es la vida eterna. Lo dice ahí. ¿Me está escuchando? Por eso Jesús, cuando está en la casa de María y Marta, hablando de la muerte, del fallecimiento de Lázaro, que tenía 4 días de estar sepultado, no de muerto, de sepultado, otra cosa que aclaro bien, 4 días ya dentro de la tumba, yo no sé cuánto lo habían velado. Ahora se han dado la tarea de velar gente hasta 2 semanas. Sí, porque viene Estados Unidos, dice. ¿Qué corona trae? Pues. Usted se va a estar desvelando solo porque viene Estados Unidos.
No, yo voy un rato, no lo entierran hoy. No dicen que estén 5 días, bueno, los vemos. Que siga otro. Me voy a morir yo antes que el muerto. Alabia a Dios y pero. ¿Cuánto tiempo lo velaron? Yo no sé. Pero estaba 4 días en la tumba. Y el Señor le dice a Marta, ¿dónde lo pusiste? Vamos a ver. Y van a ver. Y Marta va murmurando, si vos hubieras estado aquí, pero es que te mandamos a hablar. Y vos no veniste, que la gente quiere que el Señor responda así al 2x3. Pero ellos no le oyen a Dios nada. Y el Señor se quedó y él sabía lo que estaba haciendo. Y él dijo, mi padre va a ser glorificado en esto. Quita la piedra a Marta, le dijo. No, no, la nariz se tapó. Marta, quita la nariz se tapaba. Que quité la piedra, mija. Añade. Qué creyente. Tenía razón, si siempre que Jesús llegaba a la enseñanza, ella agarraba las cacerolas y se iba a la cocina. Ese es el resultado de no oír la voz de Dios. Marta, que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! No, es que yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, entonces tenemos el remedio para la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? El que cree en mí, aunque esté muerto, muerto para allí, porque hay que irlo a sentar en la alcaldía, la difunción de entierro, muerto físicamente para los parientes, pero para Cristo, el que muere con Él y en Él, no muere, simplemente duerme para esperar el trompetazo y levantarse glorioso a recibir a Cristo en las nubes. ¿A dónde iré? Dice la alabanza. A su nombre. Entonces tenemos el remedio. Y el Señor le está diciendo esto a Nicodemo: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Claro, pero ¿a quién es que rechaza a la gente cuando se le habla de Jesucristo? Pues a Cristo. Mire, la gente habla de un Dios tan diminutivo que hasta también ustedes como creyentes lo mencionan, un Dios de troctric, de sorpresa, de piñata, de plástico. Usted ha oído a sus hermanos diciendo, Diosito, ay, mi Diosito lindo, mi Diosito me saca en victoria. Tu Diosito es de bolsillo, tu Diosito es de camándula, de escapulario. Dios no es Diosito, Dios es Dios. Déjelo tal como Él es, Dios completo, con D mayúscula, completito. Alabia a Dios si puede. No venga ahí con Diosito, Diosito, porque usted no está hablando con el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban en esta hora? A su nombre sea la gloria. Pero la gente quiere una relación con Dios de esa manera. Ah, mi Diosito. Ah, mi Diosito me bendice. Ah, no. Si la Biblia dice que a buenos y a malos les hace llover encima a Dios. A buenos y a malos les hace alumbrar el sol. En eso Dios no tiene discriminación. Es más, a veces, hermano, como que le amontona más billete a los malos, porque se lo ganan robando, traficando, contrabando y de todo lo que están hablando mientras están planeando, secuestrando y todo lo que estoy diciendo. ¿Me está escuchando? La gente se gana el dinero lo que puede, amontona lo que puede y dice, ve, yo no ocupo ser evangélico para estar prosperado. Es que la prosperidad no es el dinero. La prosperidad no se muestra con dinero, ni con el carro, ni con la casa. No se muestra, esa no es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios es cuando tú obedeces la palabra y todo te sale bien. Todo te sale bien. No es cuánto tienes, sino que va bien. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Denle fuerte esa gloria a Dios. Yo no tengo dinero, pero duermo feliz. Dejo la alarma para levantarme y orar 10 asientos. Duermo feliz. Y la gente que tiene dinero ahorita no haya para dónde agarrar, porque viene la rata virus para El Salvador y viene el murciélago virus. Nos están poniendo cortinitas de humo para que no nos alarmemos. Pues, hermanos, no de escandalizarse si el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Oh, gloria a Dios. Por eso es que no vendrá a tu habitación ningún mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos. Dele gloria a Dios. Pero tiene que tener al Hijo. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Cómo dice el Salmo 91? La primerita palabra que usted... Ahí nomás diga. De allí para allá no le sirve el salmo si usted no habita. Es al que habita el abrigo del Altísimo. A ese es que le sirve todo el salmo. Pero si usted no está habitando el abrigo del Altísimo, usted lo está rechazando, rehusando. El abrigo del Altísimo en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo. El refugio se llama Jesucristo. La piedra de fundamento se llama Jesucristo. El escudo se llama Jesucristo. La muralla, el castillo fuerte se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el apóstol Pablo dijo que confiados en Cristo éramos más que vencedores. Y dijo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Dele fuerte ese aplauso. ¿Y qué fortaleza para usted? Esa palabra no es aquí, levanta pesa. Es un cuartel amurallado. Son murallas impenetrables. Eso es Cristo para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? Entonces, hermano, hay que tener en cuenta que el que no tiene al Hijo no verá la vida. Y esto está duro. El que no tiene al Hijo no va a ver la vida. Yo quiero que vea lo que dice. Dice la primera carta de Juan, primera carta 5:12. Tiene luz, no tiene excusa, tiene luz y anda lente. Como para chatear no ocupa lente. Abra la Biblia, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si usted no se garantiza su vida eterna hoy con Cristo, mañana para usted puede ser la noticia más fatal. Enfrentará la eternidad sin ninguna protección para la eternidad. Alabe a Dios si puede. Morir con Cristo es muy distinto a morir sin Cristo. Tener a Cristo a la hora de despedirse de este mundo es tan distinto de no tenerlo a la hora de irse. Yo le digo a los hermanos, mis ojos han visto tantas muertes y tanto tipo de muerte, de todo tipo de muerte. Y he visto cómo la angustia, la desesperación del que está muriendo, sin conocimiento de Dios, sin esta noticia en su corazón. Es desesperante, es horrible. Pero en la vida del Evangelio he tenido la experiencia de que mucha gente muera en mis brazos. Y no le estoy hablando de gente que murió siendo creyente por 30, 40 años. He visto de esos morir, pero he visto gente morir a quien he tenido que sentarme en mis piernas con la cabeza de ellos deteniéndole los sesos y preguntarle si quiere recibir a Cristo antes de despedirse de este mundo. Y me han dicho, pastor, ore por mí, yo le pido perdón a Dios por mis pecados, ore por mí. Y he orado por ellos, los he puesto en la mano de Dios y han dado una sonrisa y me dice, pastor, vienen por mí. Mueren felices. Alabe a Dios si puede. Pero también estuve en la vela de una señora que tenía más candelas prendidas alrededor de la cama que, hermano, que el Capitolio, que allá cuando están en el 31 de octubre. Alabe a Dios si puede. Hermano, y tenía tantas aromas y tantas cosas y tantas señoras ahí de negro con camándolas y haciendo tantas piruetas, hermano. Y ella decía, ay, quíteme esos monstruos, quíteme esos demonios, yo no aguanto, me están arrastrando, ay, me quemo. Así murió diciendo, pero no quiso nada con Cristo. Mi abuelo murió hablando lengua. Alabe a Dios si puede. Y la última vez que yo hablé con él, porque cuando él murió yo andaba por una festividad, y cuando ya la última vez que yo hablé con él me dijo, algo llevo bien tranquilo en mi corazón, que tienes al que me salvó a mí. Porque mi familia había perdido la esperanza de que yo un día recibiera a Cristo. Mi abuela se fue a la tumba con tremendos callos en las rodillas. Mi mamá echó unos callos así de grandote. Usted ni sabe lo que estoy diciendo, usted peluda las anda.
orando porque yo recibiera a Cristo, porque yo me convirtiera. Por último, ya todo mundo dijeron: ay, este ya no tiene remedio, este se lo va a hartar el diablo. ¿Me está escuchando? Pero ese día mi abuelo me dijo: estoy tranquilo. Y una cosa así, mi hijo, firme, viendo hacia el frente, allá lo espero. Eso es morir con esperanza. ¿Cuántos alaban al Señor? El que tiene al Hijo de Dios muere seguro. Dele fuerte ese aplauso al Señor, a su nombre. Tenga cuidado porque hay sancochitos en la iglesia. Sí, hay sopitas de mondongo, de esos tibios, que cuando uno, cuando esta gente se muere y los tiene ahí en la casa o, de, o en el templo, hermano, no haya como pastor que decir. Bueno, hay pastores que son frescos, parecen curas, a todo el mundo mandan para el cielo también. Pero uno, si es sincero, uno dice: bueno, les digo ya a los hermanos una vez, ¿verdad? Bueno, sí, lastimosamente pereció este hombre, ¿verdad? Y solo Dios sabe dónde lo ha mandado. Yo no podía decir que Dios lo recibe en su santo seno, porque me sentía muy, hasta la sotana me miraba pues. No, dije, yo no puedo. El hombre murió torcido, no quiso regenerar sus pasos. Alabe a Dios si puede. Entonces, morir en Cristo es poner la mano en el arado y no mirar atrás hasta el final. ¿Alguien me entendió lo que dije? Porque ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás está apto para el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? A su nombre, dele fuerte ese aplauso si es para Él. Bendito sea su santo nombre. Oiga, 1 Juan 5, 12 lo leímos. ¿Pero qué dice Romanos 8, 1? Ahora, diga ahora. Ahora. La palabra pues exige respeto a lo que se dijo antes. Ahora pues, no es bromeando, es en serio, es ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aunque venga, hermanos, como ya le dije, el virus este que está matando gente, y aunque venga el cólera, y aunque venga la vaca loca, y aunque venga la porcina, y aunque venga la aviaria, y aunque venga quien venga, y aunque vengan las amenazas, ¿cuántos alaban al Señor? Si usted está en Cristo, no hay condenación ahora para usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ojo a esto, no es a los que andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Dele fuerte esa gloria a Dios en esta hora. A su nombre. Le alaba. Ninguna. Aleluya. Ninguna condenación. No le tiene miedo. Cada quien se aflige por lo que tiene. Y como dijo alguien por ahí, el que las debe, las teme. Aleluya. Una vez yo estaba de retén allá por unas curvas de Gualache que le dicen a Portecapán, de Santiago María para Usulután, por aquellos cafetales. Y estábamos ahí como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, un frío, hermano. Así todos ingeridos, así como están algunos de ustedes ahorita. Un frío terrible. Y oí yo que venía un vehículo para abajo por las curvas y como en silencio de la madrugada. En entre el ruido del vehículo se oía canto de gente. Y eran cantos de himnos cristianos. Y le digo yo al cabo que estaba en la orilla de la calle: para ese vehículo, bus, mira qué es, le dije yo, páralo. Y síganme la corriente que le voy a sacar un susto a esa gente. Ya lo pararon, lo orillaron. No, eran un montón de hermanitas cantando, venían de una vigilia. Venían cantando en medio de la guerra. Usted no canta ni en el tiempo de paz, ¿no? Pero yo conocí creyentes en el tiempo de guerra que estaban dispuestos a dejar la cabeza adorando a Dios ahí en el suelo. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia de Morazán, oí que andaba el hermano de Morazán, hermano Nectalí, usted es testigo. La iglesia de Morazán, Llano Alegre, perdió más de 300 miembros en la guerra, matados. De cualquier bando los agarraba y los mataban por sospechoso, por colaborador. Y de alabar a Dios iban los hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor?
y no paraban. ¿No cree usted que porque mataron cinco ya no iban a dejar Campo Blanco? No, hermano, otros iban triple de cantidad a alabar a Dios ahí. Y ese día yo paré el bus. Dios me perdonó esto ya. Porque cuando Cristo pasó la sangre por mí, me quitó todas esas trampas que yo había hecho. Yo solo lo cuento como testimonio para que vea que no todo el mundo que dice amén, gloria a Dios y aplaude ahí es creyente de verdad. Alabe a Dios si puede. Me dice el bravo. Yo no era bravo, yo era así bien bromisto. Pero me hice el delicado, me paré en la grada del bus. Le digo, ¿se puede saber de dónde viene esta gente? Y el chofer no era cristiano, el chofer medio nervioso. Yo ando haciéndoles el viaje, son hermanos de una iglesia. El chofer dando testimonio, todos los hermanitos, se les fue la alabanza, el aleluya. Y cuando yo le dije, bueno, le dije yo, vamos a ver, es que por creyentes se andan pasando, yo creo que ustedes no son creyentes. Y aquí todo el que diga que es creyente aquí se va a morir ya. Solo dije eso, hermano. Prendeme la luz, le dije yo. Y prendió todas las luces del bus. Ni un cubierto en la cabeza ya. Y toda la gente iba con cubierto de acrón hasta las cejas, bien socado que ni aire le pasaba para el cerebro. Pero cuando yo dije eso, se lo quitaron todo. Vaya, le dije yo, levante la mano los creyentes. Nadie levantaba la mano. Hermano, y se para un viejito como de 90 años. Pero chiquito y pechito, con una matata aquí, mira, colgada. Se para y me dijo, bueno, vas a empezar a matar creyentes, papi, dame el honor de empezar conmigo porque yo quiero estar con Cristo ya, me dijo. Alabe a Dios si puede en esta hora. ¿Ah? Y me agarró la boquilla, el fusil y lo sopló. A despechar ya, me dijo. A mí un favor me haces, me dijo. Si para mí el morir es ganar, si no va predicándome el viejito. Váyanse, le dije yo, es broma, pero el motorista ya no podía ni arrancar el bus, solo tembló. Porque en ese tiempo no era broma. En ese tiempo las cosas eran serias. Ser creyente como ahora, hermano, que porque un destornudo que el pastor hizo, pa, apareces en otra congregación, apareces en otra esquina, Clementina, se termina en la cantina, bájale desde esquina en esquina. Usted manténgase firme, si usted está en Cristo, séale fiel a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Cristo viene! ¿Cuántos creen que Cristo viene? Tranquilo. ¿Qué amenaza? A mí me han bloqueado ministerios, me han bloqueado iglesias, me han amenazado que no, porque no cambio de predicar. ¿Y cómo va a cambiar de predicar si la Biblia que yo tengo no cambia? Es la misma. El día que haya yo que Cristo cambia y la palabra cambia, entonces yo voy a cambiar. Hasta entonces, mire qué esperanza le estoy dando. Por allá un pastor en la unión dijo, no me he de morir, dijo, hasta que vea que este loco cambia de predicación que tiene. Yo le mandé decir con el mismo hijo de él, decirle que yo le voy a arreglar la caja porque se va a morir. Y se murió. Y se murió y no me quisieron agarrar la caja. Alabe a Dios si puede. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús. ¿Usted tiene a Cristo? Usted ha sido libre. Y esto es lo que el mundo no entiende cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, que somos salvos por fe. Un verdadero creyente no vacila cuando le preguntan, ¿es verdad que vos ya sos salvo? No. Un verdadero. Cuando usted haya algo precioso, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que va buscando cosas bonitas, pero de repente se encuentra una perla preciosa. ¿O no? ¿Y qué hace el mercader? Como es incalculablemente cara, va y vende todo lo que tiene, se deshace de todo lo que tiene por quedarse con la perla. Esa perla se llama Cristo. Usted y yo tenemos que renunciar a todo por ganarlo a Él. Y el apóstol Pablo lo dijo con claridad, le dice a los filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las tomo como pérdida por el amor de ganar a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor?
La versión antigua dice, las dejo como estiércol, dice la versión 1909, todavía lo expresa así. Las cosas que yo creía, era hebreo de hebreos, romano ciudadano, era rabino de la ley, era maestro, era de todo. Pablo era de todo, ¿me está escuchando? Pero dijo, eso me importa poco. Ahora yo tengo la excelencia de conocer a Cristo y un día lo conoceré cara a cara. Me siento estrecho en estar aquí o en estar con él allá. ¿Cuántas alaban al Señor? Porque sé que es mejor estar con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a su nombre? Por eso dijo, sea que viva o sea que muera, somos de Cristo, a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Cuando escribe a los Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo dijo estas palabras. Capítulo 1 de Pablo a los Tesalonicenses, primera carta. A su nombre sea la gloria. 1:10. Y esperar de los cielos a su hijo. ¿A quién? A su hijo. Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, por si alguien no sabe quién es el hijo, a Jesús, amén, ¿quién nos libra de qué? De la ira venidera. La venida de Cristo para la iglesia significa salvación, para el mundo significa juicio. ¿Qué diferencia más grande? Tener al hijo es tener la seguridad. Y no importa cuánto suframos aquí, y no importa cuánto se venga encima, pero estamos con Cristo. Y esto que puede ser pasajero, nada es comparado con la gloria que ha de manifestarse. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Cristo aparezca. Porque cuando Él aparezca, aleluya, va a llevarse a su iglesia, va a meterle juicio a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que está en Cristo está seguro. ¿Cuántos tenemos al hijo? Si usted tiene al hijo, siéntase confiado. Pero si no lo tiene, esta es la noche de adquirirlo, esta es la noche de recibirlo, esta es la noche de asegurar su salvación. Perdón, esta es la noche de asegurar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo que usted me parara, párese tantito. Porque lo veo con frío. Párese. Gloria a Dios. Ya lo voy a sentar otra vez. Ahí como está. Ahí como está. Eleve sus manos al cielo. Y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Reconozco de qué me has salvado. Señor, porque a veces solo decimos somos salvos y no sabemos de qué. Hoy entiendo que me has salvado de la ira venidera, de los juicios horrendos que están marcados para este mundo. Señor, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo para darnos salvación y vida eterna. En tu nombre bendito, Dios mío, nos descargamos confiadamente en tus benditas manos, confiando, Señor, en que en ti hemos alcanzado la vida eterna. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, convence al hombre de pecado esta noche. Convence a aquel que necesita tu perdón. Aquel Señor amado que se ha quedado en este mundo sin esperanza. Y quizás sus parientes queridos se han ido adelante a tu presencia. Y ellos aquí sin esperanza aún puedan reconocer hoy que solamente contigo pueden volver a reubicarse en la presencia delante de tu gloria con aquellos que se han adelantado en tu presencia. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada persona que esta noche necesita de tu amor y de tu perdón. Que reconozcan, Señor, que si rehúsan recibirte a ti, están marcados con la ira venidera del Dios Todopoderoso. Como lo dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para la manifestación gloriosa
del justo juicio de Dios. ¿Quién pagará cada uno según sea su obra? Oh Dios mío, gracias por dar vida eterna a aquellos que buscan el bien hacer y buscan tu voluntad. Pero ira y juicio y condenación eterna para aquellos que desprecian tu palabra y rehúsan recibirte. Señor, ten misericordia de las almas que hoy te necesitan. En el nombre de Jesús, yo quiero hacer un llamado mientras la iglesia sigue intercediendo. Esta es la noche. Este es el momento en el que usted puede decir: yo necesito a Cristo en mi corazón. Reconozco que yo solo no puedo. Reconozco que sin Él yo estoy fracasado. Hay alguien en esta hora. Tenemos amigos en este lado. Yo no sé si hay amigos por ahí. Por ahí en medio de acá, al otro lado acá, atrás hay amigos. Yo no sé si tenemos amigos que estén con la disposición ahora de dar un giro en su vida, de dejar la ira de Dios de lado y recibir al Hijo que salva, a Jesucristo el Señor. No sé si hay alguien. Hay alguien que siente que se ha alejado de Dios, pero que hoy desea volver a los pies de Cristo arrepentido, buscando de Dios el perdón. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que hay ujieres preparados para acercarse a los amigos? Gloria al Señor. Y si el ujier no tiene valor de acercarse al amigo, que venga primero, vamos a orar por él aquí, porque por algo ha de ser. Aleluya. ¿Hay alguien? Tenemos, aquí tenemos amigos. Creo que los dos que están al par del hermano son amigos. Hijos, Cristo les ama. Gloria a Dios, aleluya. No sé cuántas veces ha oído esta palabra de muchas personas, o de alguien que te amó tanto, un ser querido que te dijo: Cristo te ama. Y Dios te lo sigue diciendo hoy: Él te ama. Él les ama a todos, y Él quiere hoy salvarles, porque la ira viene sobre este mundo. ¿Hay alguien que esta noche toma la decisión de hacerlo? ¿Hay alguien? En el nombre de Jesús, el joven camisa roja, para usted hay salvación, hijo. Para usted es el llamado. Cristo le sigue amando y le sigue esperando. Arrepiéntase esta noche. Tome esa decisión de valiente. Esto no es de cobarde, esto es de valiente. Y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Te lo entrego a ti, Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta noche? El otro joven. Las jóvenes que están ahí abajo, el otro amigo, camisa azul, el llamado es para usted, para usted que está en medio ahí. Yo quiero llamar a los enfermos, si hay enfermos, si hay enfermos, que pasen adelante aquí, por favor. Y en lo que los enfermos pasan, yo termino de hacer el llamado. Ojo con esto: enfermos que creen que Cristo sana, vengan aquí. No cree, no se mueva. Porque es al que cree que todo le es posible. Gloria a Dios. Pasen los enfermos. Mientras los enfermos avanzan, yo quiero seguir haciendo el llamado. Y si alguien de los que viene a orar por una enfermedad necesita reconciliarse, díganos. Díganos: hermanos, yo pido perdón también a Dios, y queremos orar por usted, porque usted es un alma en peligro. Gloria a Dios. Siguen pasando los enfermos. Sigue pasando, sigue pasando. Sigue pasando. Si alguien va a arreglar cuentas con Dios en el área seriamente espiritual, hágalo saber, por favor. Porque queremos ministrar su vida en oración. No sé si hay alguien más. Los amigos siguen oyendo el llamado. Los amigos siguen oyendo el llamado. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Tenga paciencia. Una hora he ocupado yo para predicar, ya estamos terminando. Pero queremos irnos después de esta oración y después que nos despida. La oportunidad sigue abierta, amigo. A través de la señal, yo sé que hay personas que ahí nos escriben y dicen: estamos reconciliando, estamos aceptando a Cristo en diferentes partes. Y no puede hacer que usted que está aquí se vaya sin esta bendición. Cristo quiere salvarle hoy.
Cristo quiere perdonarle hoy, porque el mañana no nos pertenece. El mañana solo está en la voluntad de Dios. Pero si no hay nadie más, si no hay nadie más, nos vamos a quedar ahí sin música ahorita. Y yo quiero invitar a los hermanos ministros, pastores que están acá, que vengan por aquí, por favor. En la parte de atrás de los enfermos vamos a extender nuestras manos. Hermanos ministros, pastores, si hay acá, pase por aquí, por favor. Todos los que están aquí adelante, que vamos a orar por su salud, por su cuerpo. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien con la necesidad de pedir perdón a Dios porque su vida espiritual no está recta delante de Dios? ¿Hay alguien que desea hacerlo? Porque Jesús siempre dice, tus pecados te son perdonados, y después va a la cama, al lomo, y se va a la casa. Pero primero, perdón de pecados. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que siente esa necesidad de decir, yo quiero pedirle perdón a Dios? Y un pastor se acercará y orará por usted, primero por su vida espiritual y después por su salud. Pero si no hay, si no hay, el tiempo ha estado abierto para esto, pero si no hay, vamos a orar. Iglesia, ¿cree que oramos? Aleluya. Iglesia, ¿cree que oramos? Sí, porque si me van a ayudar, como dijeron de primero, mejor no. ¿Cuántos vamos a orar con fe? Aleluya. Extendemos nuestras manos sobre la vida de los enfermos. Señor, hemos escuchado tu palabra. Y hemos escuchado que fuiste molido, machacado por nuestras rebeliones. Pero también tu palabra nos enseña que en la cuenta cruz, en el sacrificio de tu cuerpo, en la llaga de tu cuerpo, nosotros recibimos la sanidad también. Y esa es la palabra de fe, Señor, que hay en nuestro corazón. Que así como has tenido el poder de salvar nuestras vidas de la condenación, tienes el suficiente poder para sanar al que cree en ti. ¿Qué ha dicho el médico? Excelente, el médico pudo decir la verdad. Pero lo que dice Cristo es lo que tiene más prioridad esta noche. El médico quizás dijo, ya no hay esperanza. Pero Cristo dice, aquí actúo yo y te sano ahora. Pero solamente créele, porque para el que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como tu palabra manda, y en el nombre de Jesús pondrá la mano sobre los enfermos, y los enfermos sanarán, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del unigénito del Padre. Oh Dios mío, extendemos nuestras manos sobre los enfermos, oh Señor amado, impartiendo esa sanidad. Espíritu Santo, muévete y lleve esa sanidad al cuerpo. Toca, Dios mío, esos riñones, toca esos pulmones ahora. Toca ese vaso, toca ese páncreas, toca, Dios mío, ese útero enfermo, esos ovarios con quistes, oh Señor, esos riñones con piedra o con insuficiencia, ahora son tocados por el poder del Espíritu. Esa vista nublada, Dios mío, ese oído sordo ahora es tocado. Ay, Shakiba Sama, oh gloria a su nombre, oh gloria a su nombre. Porque nada es imposible. Proclame su sanidad. Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Que para Él no hay nada imposible. Él lo demostró siempre. Nada hay imposible para Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Levante esas manos al cielo. Si usted pasó al frente, y dígale, Señor, gracias. Sea agradecido. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, por fe. Por fe. Por fe soy sano, por fe soy libre de esta congoja, de este aguijón, de esta dolencia, de esta epidemia. Ahora, en el nombre de Jesús, nos protegemos en esa llaga preciosa. Nos protegemos de todo mal que venga sobre este mundo. En el nombre de Jesús, ni plaga tocará tu morada. Una promesa grande para los que habitan al abrigo del Altísimo. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice... Amén. Dele fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos le alaban? A su nombre. A su nombre. Puede tomar su lugar.
yo le dijera que testifiquemos, pero ya el tiempo avanzó mucho.